Yeah. Ginkgo, me fin del mundo en 2012. Escribo mientras veo mi reflejo en el monitor, los cascos en la cabeza y una base en el reproductor. Esto solo es el principio del fin del mundo, todo acabará en menos de 1000 segundos. Nací en un mundo nazi, lleno de fascistas, crecí en un lugar difícil, lleno de anticapitalistas como con el nitro. Estás atento, ya sabes lo que viene, si te metes con un óxido despídete de tus bienes. El capital es otra forma de dominar, anuncios subliminales en juguetes de Big Tac. Así es normal que salgan como salen, generación de marionetas solo para ser dominados valen. La iglesia te miente y te hace creer que lo que hicieron mal no lo volverán a hacer. Pero ahí le tienen al gran inquisidor Benedicto XVI y su conspiración para acabar con el progreso, la libertad y su condición. Las palabras de una rata y no de un humano son. ¿Y por qué tanto odio? Se preguntarán hacia un hombre que con sus palabras reivindica la paz. ¿La paz? Solo existe después de una revolución, cuando el pueblo lucha contra la injusticia de su nación. Como que te mueras de hambre mientras explotan pozos petrolíferos, o temer a respirar en Huelva por su ambiente cancerígeno. Miedo a la vida y miedo a la existencia, miedo a morir y miedo a mi ciencia. El pueblo tiene miedo por culpa de su insolencia. El país le tiene miedo y ahora cumple penitencia. Abajo el gobierno, derroquemos el poder. Esto no es terrorismo, es afán de vivir bien. Muerte a los reyes, muerte al dinero. Quema vuestras banderas, quememos al clero. La vida es algo tan efímero, el destino del proletario es maleable como el polímero. Eso hacen creer Rajoy y los burgueses, no saben que soy su mala suerte como el mar de 13. Estoy bien, el adicto a la cafeína, yo sueño con Monster, otros con coca en su piscina. Me pregunto de dónde salen tantos pijos de padres obreros que mimaron demasiado a sus hijos. Sin nada, solo otra historia más. La vida es una puta y cualquiera se la puede zumbar. Lo mejor de todo es que no tienes que pagar. La vida le va bien a los que tienen capital. Para los que no, es como una enfermedad que te oprime el pecho y no te deja respirar. No sé dónde llevará su ambición, pero yo ambiciono con ver en la Moncloa una explosión. Todos los cerdos muertos en un instante. La historia de siempre, ricos y muertos de hambre. Lucha incesante, lucha de clases, aunque el gobierno insista en que todos somos iguales. ¿Iguales? No me hagáis reír, que maten a Aznar y detengan a Urdangarín. Que vengan a detenerme, les espero aquí, seguiré gritando hasta el día de mi fin.